El bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa es líder y referente a nivel nacional gracias al trabajo colectivo, a la cultura de la evaluación y a la tarea permanente de formación y actualización docente, factores que han sido determinantes para que los indicadores de calidad y excelencia académica continúen en ascenso, señaló el doctor Armando Flores Arco, tras informar que en este trabajo continuo de mejora han estado desarrollando reuniones con los colegios de bachillerato de las 4 unidades regionales para implementar acciones relacionadas con la actualización de los maestros en los nuevos programas que se implementarán en el primer grado a partir del próximo ciclo escolar. Prácticamente el 85% de los maestros estaba certificado en competencias docentes. La formación y actualización docente es una tarea permanente. Entonces, y es finalmente el factor determinante para la calidad académica y para la implementación de los planes de estudio. No basta tener un buen diseño curricular. Lo principal es que los profesores estén apropiados, lo conozcan y lo implementen en las aulas. El titular de la Dirección General de Escuelas Preparatorias indicó que también se encuentra trabajando en los procedimientos académicos y administrativos de las escuelas ante la visita del organismo de certificación ACCM América para evaluar el sistema de gestión de la calidad y de seguimiento a la norma ISO 21001-2018, recordando que de las 43 preparatorias que conforman el bachillerato universitario, 7 de ellas ya fueron evaluadas logrando resultados satisfactorios. Vamos a recibir una segunda visita de los auditores nacionales que están visitando la prepa. Ahí se están revisando los indicadores. Hay un conjunto de indicadores específicos que tienen que ver con la normalidad mínima escolar, que tiene que ver con el acompañamiento personalizado y atención a los alumnos, que tienen que ver, en definitiva, con los procesos de aprendizaje, que tiene que ver con la reducción del abandono escolar. Flores Arco indicó que los sistemas de evaluación externa representan una oportunidad de crecimiento, lo cual se alinea a la filosofía institucional de la mejora continua y ascenso en los indicadores de calidad. Universidad Autónoma de Sinaloa.